Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya hicimos esto, pero con fotos que seleccionamos nosotros, ¿vale? Hicimos esto con la foto del cáncer. Lo que hicimos con la foto del cáncer de pecho es lo siguiente. De María, suelta el ratón ya y mírame. Lo que hicimos es lo siguiente. A nosotros nos dan la foto y nosotros sabemos reconocer en una imagen fácilmente el ser humano, porque tiene un cerebro privilegiado, sabe reconocer fácilmente cuando hay cáncer y cuando no. Viendo tres o cuatro fotos, tú dices, ah, pues esta tiene cáncer y esta no. Y si no sabe, pues no lo señala. Una vez que se han clasificado 10.000 fotos, 100.000 fotos, que están bien clasificadas, eso luego pasa por gente que todavía sabe más que nosotros y ya las clasifican bien, eso se alimenta una IA como la que vamos a usar ahora, y una vez que está alimentada, va a hacer lo mismo que hacemos ahora, vamos a hacer con los perros. El sistema va a saber si esa mujer tiene cáncer o no, simplemente a través de las fotos. ¿Qué había que hacer antes? Antes tenía que ver las fotos, la tenía que ver el médico y por la experiencia que tenía, su cerebro, saber si tenía cáncer o no. Ya no, ya es automático. ¿Qué ahorramos? Tiempo. ¿Es el tiempo importante en la curación de un cáncer? Sí. El cáncer que tuvo mi hermano, que era cáncer de colon, se supera en el 90% de los casos si se pilla a tiempo. El 90%, salva a un montón de gente. Pero no es solo salva a la gente, es evitar sufrimiento, ¿vale? Yo no quiero que nadie sufra. Aparte de los cuatro de aquí, no quiero que nadie sufra, ¿vale? Que no es mi familia, me da igual a quien sea, si a mí no me cuesta nada. ¿Qué me cuesta mirar una foto y decir, no me cuesta nada? ¿Para qué sirve eso también? Pues para clasificar perros. Tú ves un perro y sabes de qué raza es. ¿Quién sabe eso? ¿Quién? ¿Tú? Pues gente que lleva toda la vida tratando con perros. Pero es que no hace falta ya. Tú le metes a un sistema fotos de perros y el perro te reconoce la raza. Eso lo que hace es acelerar. Vale, que a ti te gusta aprender de perro y te gusta reconocer la raza, está perfecto. Pero si no, tú le puedes hacer una foto con el móvil y te dice qué raza es. ¿Qué no es tan fácil? Pues por ejemplo, hace falta ser un poco más listo si el perro es una mezcla, como la mía es mezcla de podenco y bodeguero. Entonces mi veterinario Vicente la vio y dijo, ¿qué raza es? Una mezcla de podenco y bodeguero. ¿Cómo lo sabe, tío? No me ve que podenco y bodeguero tienen las pintas negras y yo. Que tú, claro, ese hombre lleva toda la vida tratando con perros, ama a los perros y los cura. O sea que, bueno, a lo que iba, yo me he bajado un dataset, un conjunto de datos de fotos de perros, de 100 razas de perros, ¿vale? Y raza de perro, a ver si lo encuentro, pues ya no sé dónde lo metí. Aquí está, imágenes. Entonces lo he descargado, claro, yo estuve buscando también, son 750 megas, es una película de fotos de perros. Yo estuve mirando unos conjuntos de datos, había conjuntos de datos de fotos de microscopio de cáncer de pecho, pero eran como 7 gigas, no me voy a bajar 7 gigas, ¿vale? Me lo podía haber bajado. Ah, os aburrí, es que me da igual, esto es útil y a mí me divierte. Y yo me bajé esto y mira, tiene 100 carpetas con 200 fotos de razas de perro cada una. Entonces, voy a elegir dos razas al azar. Por ejemplo, el Labrador Retriever, no, el Golden Retriever, clase 3. Que no gustan los perros, así que da igual, es para aprender. Y el Miniature Poodle o Standard Poodle, ¿cuál preferís? El estándar. O venga. Clase 3. Bueno, podía clasificar las 100 clases de perro, ¿vale? Pero porque estuve probando el domingo por la noche, metí las 200 fotos y tardó una hora. Entonces no voy a tener una hora aquí. Vamos a coger unas poquitas fotos. Pero siempre de todas las fotos que tiene, mirad las fotos.
Es importante que en el conjunto de fotos que tenga, de lo que sea, o de texto, haya variedad. Si tú pones fotos nada más así, de muchos perros, solo te va a reconocer el perro si está así. Ahora, si tú pones el perro comiendo aquí, de lejos, un bebé, echado, aprende más. Porque aprende del perro de muchas posturas. Y si una foto parecida, lo va a reconocer. ¿Vale? Entonces, yo me iba a coger nada más que... Me voy a coger... Ah, sí, lo que iba diciendo. Fotos de prueba. Las voy a cortar. Esto lo voy a mandar yo ahora. Y yo unas cuantas fotos las saco y le llamo test de Golden. Y luego del Poodle igual. Con unas cuantas fotos y las saco. Con estas no voy a entrenar sistema. Me van a servir para probarlo otra vez. Otra vez, digo, después. Test Poodle. Y ahora esto lo voy a comprimir y lo voy a mandar correo. ¿Vale? Le voy a llamar clase 3. Para descomprimir le dais al botón derecho, extraer aquí. Y se van a extraer estas cuatro carpetas. ¿Vale? Vale. Primera cosa. Aquí parte.